Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy su amiga Ani. Sean bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a ver qué hacer cuando nos aparece faltan correcciones importantes de seguridad y calidad en tu dispositivo, esto dentro de la configuración de Windows 10. Sin más, comenzamos. Lo único que tienes que hacer es lo siguiente. Vas a dar clic derecho sobre el botón de Windows, símbolo del sistema administrador. Se va a abrir la siguiente ventana en donde vamos a pegar los comandos que les voy a dejar en la descripción de este video. Uno a uno. Ok, copiamos y lo pegamos aquí. Una vez pegado, damos en Enter. Puede ser que al pegarlo en automático se ejecute el comando. Vean, ahí aparece cierto porcentaje. En mi caso se quedó pasmado por un buen tiempo, por lo que simplemente vuelve a presionar la tecla Enter para que avance el porcentaje. En este caso me indica que no se detectó ningún daño, así que vamos a pegar el siguiente comando. Hacemos lo mismo, copiamos y pegamos, damos un Enter. Aquí vamos a dejar de igual forma que haga todo el proceso hasta llegar al 100%. En este caso no hubo necesidad de presionar nada, simplemente va a tardar y se van a ir dividiendo los porcentajes como se ve en pantalla. Una vez que ya termine, aquí ya nos indica que la operación se completó correctamente. Vamos a pegar el siguiente comando. Y bueno, en este caso ya nos aparece aquí un error. Me está indicando que ya hay un proceso, el cual, como les indico, cada proceso tiene su tiempo, así que tengan mucha paciencia. En este caso, lo que vamos a hacer, vamos a reiniciar nuestra PC y con eso vamos a quitar ya ese mensaje. En dado caso de que no funcione, vamos a volver a abrir el símbolo del sistema como administrador y vamos a ejecutar el último comando que nos faltó para que escanee en busca de problemas. Y bueno, como se dan cuenta, aquí ya no me aparece ningún mensaje y eso sería básicamente todo por este video. Dale manita arriba si este video te gustó, compártelo con tus amigos, familiares y sobre todo con aquellas personas que tienen este problema en Windows 10. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Recuerda que yo soy tu amiga Ani, que tengas un excelente día. Adiós.